en inglés. Haremos una presentación, un talk, una rueda con el doctor Oxlon se presente y luego empezar un poco una de trabajo, de presentación y de compromiso. No, me comencé el alcalde de Pinós a presentar. Buen día, soy Lázaro, alcalde de Pinós. Y con el presidente de la asociación, molt agraït de compartir aquest matí una jornada en la que esperem que pues, marque un punt de partida després de 20 anys en els que ara després, quan entrem en debat, comprovarem que aquest sector, per part de la Generalitat, no tan sols és que ha sigut oblidat, ha sigut ningunejat, literalment, hem de dir-ho així, perquè ara quan exposem les situacions que hem viscut a aquesta comarca i puc dir la primera persona com a alcalde d'aquests últims 4 anys és vergonyós i podria dir que també tan temerós tot allò que s'ha viscut i que han fet i que esperem, com deia el president, tindre aquest compromís i una resposta que davant tot moltes vegades són qüestions que partixen de la part econòmica, però en aquest cas no tan sols són econòmiques, són de gestió, que és el que fa falta, obrir el calaix, que té moltíssima pols en aquest cas, i el que hem de fer és organitzar tota la documentació i posar-nos en marxa i aprofitar aquests 4 anys per a donar un exemple i una lliçó davant de la ciutadania que tant i que ha arrastrado tanto desempleado en esta comarca. Creo que es un sector olvidado por el Consell durante 20 años o más y que debemos todos y todas poner nuestro granito de arena en este tema e intentar colaborar codo con el empresario, con la patronal, con los sindicatos de este sector y relanzarlo y buscar alternativas para que nuestra comarca vuelva a ser puntera de este tema y que se cree trabajo en este sector. Porque yo siempre digo que para mí un punto de inflexión fue cuando Bergman Mall cayó abajo, una empresa de aquí de Novelda, cuando la echaron abajo, yo pensé, el mal no se termina ahí. Entonces, y hay tantísimas familias de todas las poblaciones de la comarca, no solo las que tienen la cantera o las que tienen más fábricas, sino muchas personas de esta comarca vivían de ese sector, muchas familias, y no tienen otra salida. Estamos en la obligación como representantes públicos de echar toda la carne de asador en este tema y volver a, por lo menos, a ponerlo a rodar. Y por eso estamos todos hoy aquí, todos y todas, para empezar a poner, hacer que la rueda gire, lo que sea una rueda cuadrada, empezar a girar. No. Bueno, primer de todo, buen día. Soy Fran Martínez, alcalde de Novelda. Así que me agradaría agradecer, pero dos cosas. Primera, a conseller. No esperaba tanta rapidesa, sobre todo porque pasé la semana pasada, como han conseguido en las fiestas por cuidar. Espero que tengáis interés en vindre. Gracias por vindre. Y sobre todo también, agradecer a todos los alcaldes que han acudido, porque también dona una dimensión de que no es un problema local, sinó comarcal i en tot cas global, perquè aquesta Elda, Pinós, Montfort, Novelda, són diverses poblacions més, que per diversos motius no han pogut vindre, però sí que al final, tot dic, és el corredor del barri. I aquesta és la dimensió i aquesta és la importància, perquè són llocs de treball, empleos indirectes, no són directes, i sobretot, ara quan entrem en l'antena, ens donarem compte que és una problemàtica molt transversal, que toca moltes parts, mig ambient té molt a dir i segurament siga un dels colls de botella o els tampons que hi ha que accelerar sobretot la problemàtica en aquest sector. Així que molt agraït per poder utilitzar aquest foro, encara que sigui a Novelda, a la capital, en aquest cas el Marbre, però sí que insistir en que es tracta d'un problema a nivell general i a nivell comarcal. I és un tema fonamental, perquè estem parlant de futur, de desenvolupament
económic i una aposta pel futur de la nostra comarca i de fonamental, no? Buenas, soy Francisco Javier, mejor llamarme Pancho, más sencillo. Soy concejal de aquí de Novelda de Urbanismo y Medio Ambiente. Y un poco siguiendo con la línea de Fran y diciendo que todo esto es un tema transversal del mármol, creo que todos entendemos que, y os hablo del urbanismo y medio ambiente, que este tema lo toca todo, sobre todo una ciudad como Novelda. A nivel de urbanismo tenemos millones de empresas de mármol difuminadas y perdidas, empresas que se tienen que ir a otros lugares porque no encuentran el lugar donde colocarse, problemas para obtener licencias. Y a nivel de medio ambiente no querría dejar de hablar de los residuos que se crean y que a día de hoy no tenemos muy claro cómo darle salida o cómo reutilizarlos, qué hacer con ellos. Espero de verdad que esta reunión trate todos estos temas e intentemos darle esta inercia que decía la cabeza del deporte y que vuelva a rodar y a funcionar este sector, porque creo que es importantísimo para todos nuestros pueblos. Bueno, yo soy Pepe Perea, empresario del mármol, miembro de esta asociación y concejal de Montes y Canteras en el Ayuntamiento de Pinoso. Previamente he podido hablar con Rafael él es consciente de la importancia que tiene el tema de las canteras y que es un problema sin solución desde hace mucho tiempo, más de 30 años, y que esperamos que de esta legislatura, si no lo solucionamos, al menos le damos el empujón definitivo para terminar de solucionar. Como empresario del mármol, creo que prácticamente ratifico todo lo que han dicho los alcaldes en cuanto al abandono por parte de la administración regional de este sector. Creemos que ha habido una dejadez importante. Solamente se han ocupado las grandes cifras de los grandes megaproyectos, pero el día a día de una comarca como esta, que depende tanto, que estaba tan vinculada a la actividad del mármol, pues, se ha visto bastante abandonada, con los problemas de empleo que eso ha generado, con los problemas de disminución de las prestaciones que han podido prestar los ayuntamientos. Entonces, ha habido una especie de crecimiento importante en estas poblaciones, motivadas fundamentalmente por la crisis del sector. Bueno, queremos recuperar el entorno perdido y seguir viviendo lo que hemos hecho durante tanto tiempo. Por eso creo que estas reuniones son importantes y, por mi parte, quiero mostrar el agradecimiento hacia el consejero por la preocupación que ustedes muestran con esta visita. Me llamo José María Lledo, soy miembro de la Asociación Empresarios de Mármol y agradecerle la visita y un poco recalcar, sobre todo, que ya se ha dicho por parte de algún alcalde, la importancia económico-social que tiene el mármol en nuestra región, no en nuestra región, sino en nuestra provincia y en la comunidad valenciana. No solo recabar apoyo, digamos, económico y tal y cual, de gestión de las canteras, etcétera, etcétera, y apertura de nuevas canteras, gestión de residuos, medio ambiente, ser sensible al medio ambiente, no sensible, es distinto, sino concienciación, una concienciación clara de que nosotros no somos contaminantes, nosotros no contaminamos el medio ambiente prácticamente, en todo caso un poco el medio paisajístico, y el medio paisajístico, una rehabilitación de eso, pues tampoco debe ser el impacto, tiene que ser sostenible. Entonces no entendemos tampoco dentro de nuestro sector por qué se nos pone tantas trabas a tantas cosas, a tantas acciones que queremos emprender,
y luego además realmente que se ha comprendido que nosotros nuestro mercado natural, que es el España, lo tenemos a cero. Entonces habría que hacer un esfuerzo de las administraciones para que ese mercado natural, porque sí, ahora lo estamos viendo todo en el mercado internacional, pero el mercado internacional no está asequible para la más media, digamos así, del sector. Es un esfuerzo redoblado por parte de la empresa que estamos haciendo por sobrevivir, pero realmente tendríamos que disponer de un mercado natural que algo tenemos hoy en día y llevamos ya muchos años así. Entonces, pues claro, la tradición está siendo excesivamente larga y nos gustaría ahora, con el nuevo gobierno vuestro, un apoyo y una concienciación hacia nuestro sector. Buen día, buenos días, soy David Beltrán, compañero de la Junta Directiva, también como secretario. Y bueno, bienvenido al sector y agradecido por que venga a escucharnos. También soy gerente de una empresa familiar, en segunda generación, con medio siglo de historia, con 50 años. Las empresas familiares también estamos muy conectadas con nuestro entorno en todos los sentidos. Creo que es una de las cosas que también podría aportar. Y bueno, yo creo que somos un sector con grandes problemas que tomará nota y está tomando nota que se repitan las intervenciones anteriores. Y yo diría algo muy importante, somos un sector exportador. Eso quiere decir, simple y llanamente, que hacemos las cosas bien y que se valora más allá de nuestras fronteras, porque el mundo es competitivo y, en definitiva, exportar significa que te premian lo que haces porque lo haces mejor que muchos otros sitios donde te pueden comparar. Eso es algo muy claro. Creo que somos un sector con mucho potencial y que, bueno, que también paseamos el nombre de la comunidad, de la comarca, de Novelda, por todo el mundo. Ese Made in Alicante, Made in Spain, también formamos parte de él. Yo creo que las empresas somos lo suficientemente ágiles como para especializarnos, grandes, pequeñas, medianas, extractivas, comercializadoras, transformadoras. Lo que sí que necesitamos de la administración es esa unión, ese cemento que nos una y que nos ayude a que, bueno, que realmente esa tota pedra fa pared sea de verdad una pared y un muro fuerte. Gracias. Mi nombre es Eugenio Arques. Por dar paso ahora al 13 y luego, si queréis, creo que es un buen documento de base para poder un poco ahondar en el tema. Bien, yo soy Manuel Moreda, soy presidente de CIRCOBA. CIRCOBA, no sé si sabéis más bien, es la asociación de asociaciones para cuidar el pueblo. Lo que tenemos, el diálogo con la asociación respecto a la explotación de ácido erizo y llevamos por bastantes años, hemos conocido muchos consejeros, muchos secretarios generales, mucha gente y siempre hemos tropezado con lo mismo. Resulta que cuando llegamos a medio ambiente, resulta que se para todo, vienen los problemas, pasan los años, volvemos otra vez a insistir, volvemos otra vez a quejarnos. De alguna forma explicamos las cosas, pero parece que no se les entiende. Y cuando hablamos de esto, hablamos de diversos partidos diferentes, no se trata de... Es que el partido tal o cual, no. Medio ambiente, nosotros creemos que es una caja que no se puede entrar, que es como una urna con un agujero, la cual pues no sabemos cómo entrar. Puedes poner la película, puedes poner la solución, pero no hay contestación, ¿no? O sea, y están pasando los años y ahora pues hemos vuelto otra vez, ahora llegan los nuevos, el nuevo gobierno, hemos estado con la Dirección General de Minas, hemos estado con la Dirección General, del Cambio Climático, ¿no? Cambio Climático. Y pues nos hemos dado cuenta que de momento pues hay mucho para hacer porque diálogo no hay, hemos expuesto nuestras tesis, fuimos las tres asociaciones, los de Castellón, los de Honorario de nosotros, y bueno, y esperamos que en esta ocasión nos escuchen. Y le pedimos al consejero que en su área de industria, que engloba, la área de industria es la que engloba minas y prácticamente todo, que incida en el medio ambiente para que las cosas vayan solucionando. Nosotros no necesitamos. Hay muchos sectores que van a pedirle a la administración siempre dinero, que si a fondo perdido, que si queremos esto, que no. No, no, nosotros queremos solamente que nos dejen trabajar. Nosotros somos profesionales de la piedra, somos exportadores de canteras y a su vez luego somos manualistas, nos dedicamos al empleo, nos dedicamos a crecer,
perdido empleo, claro, ha perdido empleo cuando vino la crisis de España. Nosotros la exportación no ha aumentado. Estamos exportando y ahora hemos aumentado más. Pero la crisis de España es la que nos ha traído que se perdió empleo. No ya lo demás, porque simplemente que al venir la crisis de España, pues entonces el mercado, el único mercado que tenemos es el exterior. Pero claro, todo esto va moviendo. Bueno, de acuerdo, nosotros necesitamos renovar nuestras exportaciones, renovar nuestra materia prima. La materia prima que vemos aquí es una cosa que se agota, que llega un momento, pasan 20 años, esto no vale, tenemos que ladearnos. Cuando viene el momento de ladearnos, la derecha o la izquierda, nos encontramos que nos piden un proyecto nuevo. Claro, no se puede. El proyecto nuevo tiene que pasar todos los filtros y ya sabemos cuáles son los filtros. Es 0, 0, 0, 0, negativo. Y entonces pasan años y pasan años. Hay proyectos en el medio ambiente, pues están 10 años, 12 años, dándole vuelta. Hay un decreto nuevo, hay que cambiar el proyecto. Y así llegamos años y años y años. La carta de Pinos hablaba del puerto. El puerto es un ejemplo de lo que estamos hablando. Ha pasado muchísimo. Allí vemos canteros 50 años. En el caso de 50 años allí, ¿no? Y la administración de medio ambiente siempre ha sido acaparador. Siempre ha acaparador. Y por ello lo que diría el señor es a ver si conseguimos a través de la industria que engloba todo, de que incida en el tema del medio ambiente y podamos nosotros abrir nuevas explotaciones, reformar las que tenemos, legalizar las que tenemos y de alguna forma poder crear empleo, que es lo nuestro. Lo nuestro es crear empleo. Aquí vemos empresas, como ha dicho David, familiares, todas. Estos no son multinacionales. Puede haber una que es levantina, que es un poco capital estandarizado, pero los demás somos empresas familiares. En mi caso llevo 50 años y en otros, pues, bastantes. En el caso de David, su padre, ¿sí? Y todos, ¿no? Quiero decir con esto que la sensibilidad de la piedra natural debe de existir. Y si no existe la sensibilidad, nos estrellamos y nos podemos perder con el tiempo y al final hablaremos de que no hay puesto de trabajo, que está en la tierra. En definitiva, que le pedimos a los señores consejeros de industria que se implique, por favor, en el tema, que nosotros sí damos. Si lo tenemos un poco, podemos dar mucho. Nada más. Bueno, está Pablo. No sé si hace falta que explique. Yo soy el cadera de la consejera. De hecho, nada es el cadera de prensa de consejera. Gràcies. Sí, simplement disculpar al regidor Vicent que acabo de anar-se a una altra reunió i res, simplement soc membre de Compromís per Novelda i estic en representació del meu partit. I res, moltes gràcies, agrair al conseller la visita i bé, que ja fa un parell de mesos que venim intentant que vinga a visitar la problemàtica del sector més important a nivell local i comarcal. Així que moltes gràcies. Jo acabo jo. És el Rubén, l'alcalde, Rubén Alfaro, l'alcalde de Novelda. Gracias a Juan Antonio y al alcalde de Novelda por la invitación y agradecido a Rafa su hoy estar aquí. Bueno, la verdad es que yo la asistencia aquí es básicamente porque el Miralopó no se entiende sin el mármol y el mármol no se entiende sin el Miralopó. Aunque mi ciudad es más eminentemente zapatera e industria del calzado, pero hay muchas familias de Elda que trabajan en el sector del mármol. Y como lo voy a hacer de otra manera, pues vengo a la reunión no con el conocimiento de la problemática que tienen mis compañeros alcaldes, que son los que tienen en sus términos municipales, pues explotaciones y tal, aunque también en el también tenemos una cantera. pero que sí que es cierto que, bueno, yo creo que a nivel de, y sobre todo Rafa, con lo que siempre ha su implicación en el Miralopó y lo que tiene que ser el futuro de esta comarca y el sector productivo, pues eso, lo que decía, que el Miralopó no se entiende sin mármoles, sin calzado, y aquí estoy yo para ver qué puedo aportar o qué pasa. Vale, nada más. Bueno, yo única y exclusivamente digo que escoltar-vos tot el que hem digut, intentar col·laborar, anem a col·laborar, nosaltres el tarannà que estem intentant des del mateix Consell és col·laboració i cooperació, és a dir, que això ho hem de tindre clar. El que passa és que
también tienen que saber que hay unas normativas y que tienen que cumplir esas normativas por la rajatabla. Pero el que depèn de la meva conselleria, anem a treballar i anem a fer el possible pues, per a que el sector realment pues, estiga dintre del que diríem normalitat. No? I després, si també he de parlar amb altres consellers o conselleres, d'això no patim. Estic fent-ho, vull dir, fins i tot quasi cada consell, perquè quan vaig per ahir, pues, no em diuen soles coses de la meva conselleria, plantegen moltes coses d'altres conselleries i després tinc una gent que dic, mira, això m'han dit, el que passa que després la responsabilitat a partir d'aquest moment ja és del conseller o consellera. Després, si ells mateixos donen la contestació, la resposta, o si volen que la doni jo, ja me la diuen a mi per a transmetre. Això estem fent, intentem coordinar-nos també el màxim dintre del mateix consell. I estic disposat a escoltar-vos i que poseu tots els problemes que teniu damunt de la taula i a partir d'allà veure què és el que podem fer. Jo he de fer una mica de resumen de les coses que farien que aquest sector tingui un poc millor. No? Per a començar, i per començar a decir més, el tema urbanístic és lentíssim. Per exemple, escoltava el Fran, que tenien problemes, que tenim un problema urbanístic en la comarca, que moltes indústries estan ubicades i estan ubicades perquè estan, però legalment no deurien estar ubicades. I això no s'arregla, ells estan tractant, per exemple, de la comarca com a general, canviat, és una incongruència total, com fent 20 anys, sé que el govern municipal està esforçant-se de què manera, però si no són capaços entre ells que estan inclús governant en València de arribar això, ens preocupa molt, la cosa ens preocupa molt com està organitzat el tema legislatiu. El tema legislatiu està tan mal que està ofegant l'economia. Nosaltres tenim la percepció que l'economia es ofega i el país se va baix perquè la legislació està pesada i està un poc àgil. O sigui, és antidàmic, o sigui, el que sobrevix és el que s'adapta. Però que resulta que com aquí no m'ho adaptem, perquè la situació no m'ho adapta molt, molt. Això es canvia o no té un país. Buen día, estamos hoy aquí en la Asociación de Marmolistas con la presencia tanto del presidente de la asociación como del conseller de Economía e Industria, Rafael Climent. En primer lugar, agradecer la presencia de aquí del conseller. Una presencia que, la verdad, ha sido rápida, ha sido muy con mucha celeridad y que también va mucho en la línea del cambio político que se ha dado a nivel comunitario y a nivel también de ayuntamiento, de estar a pie del cañón, como digo yo, sobre todo pisar sobre el terreno cuál es la problemática. Hoy aquí en Novelda, en primer lugar, la jornada se ha celebrado aquí en la Asociación de Marmolistas. A continuación haremos también un encuentro, una charla, un coloquio con la Asociación de Aprecoin, la Asociación de las Especias, porque son dos de los tres sectores importantes, ya no solo en Novelda, sino a nivel comarcal. Por eso sí que a nivel institucional, a nivel ayuntamiento, agradecer la visita del conseller para conocer de primera mano cuáles son los problemas, las necesidades y sobre todo las inquietudes y los retos de futuro en estos sectores tan importantes para nuestra economía como son estos dos, el sector de la piedra y el sector de las especias. Bueno, tinc que dir que són moltes les necessitats o els problemes que han posat damunt de la taula. No? En primer lloc, el tema urbanístic és un tema important que s'ha de resoldre bàsicament per cada municipi. No? Però també ens han posat damunt de la taula el tema de l'energia, el tema de la legislació, que és molt lenta i molt farragosa, i a més pues, posar en ordre tot el tema de les mines o de les canteres que tenim en la zona. Així és de veres que hi ha unes sinergies en les que tenen que col·laborar diferents conselleries, per un costat la Conselleria d'Infraestructures, Vivenda, Urbanisme, per un altre costat la Conselleria de Medi Ambient i per un altre costat pues, la conselleria que jo presidís, no? Que estic gestionant, que és la d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. No? Al final, pense que hem arribat a un mínim acord per a que hi hagi fets i aquest acord és intentar crear un foro
o una mini taula en la que puguem estar tots representats i bàsicament puguem coordinar-nos per a no tindre tots aquests problemes que estem tenint de manera continuada, perquè un paper passa d'una conselleria a l'altra i tarda una eternitat en poder resoldre. Això és el compromís al que hem arribat. Jo mateixa seré el que m'encarregue de parlar en les altres dues conselleries i anem a veure si el més aviat possible podem constituir aquesta taula i comencem a treballar ja mirant possibilitats d'arreglar moltíssimes desfetes que tenim a nivell legal en tot el tema del marbre. En principi han dit que des d'aquesta mateixa taula aniran posant damunt de la taula totes les problemàtiques que tenim i incidir d'una manera singular què és el que podem fer en cadascuna de les conselleries per agilitzar al màxim pues, tota la problemàtica que té el sector del marbre des de fa moltíssims anys. I precisament això pot ser aquest govern el que doni solució a problemes de 20 anys darrere? Anem a veure, este govern no té una vareta màgica. El que sí que és de veres és que este govern vol ser pròxim, vol estar al costat de la gent. Volem intentar abordar les problemàtiques que tenim i des de les eines o les ferramentes que estan a la nostra disposició o al nostre abast fer el possible per solucionar moltíssimes coses. Està claríssim que la Generalitat pues, té unes competències, que l'Estat en té unes altres, que Europa en té unes altres i aleshores hem de buscar tota aquesta coordinació per a arreglar totes les desfetes que tenim damunt de la taula, perquè la del marbre és una, però podríem estar parlant-ne d'infinites, ja no soles de 20 o de 30. No? Per tant, este govern sí que té predisposició d'anar treballant colze a colze amb les associacions i amb la ciutadania i sobretot en tots els agents socials i, per suposat, amb els ajuntaments implicats i anem a veure si ho podem aconseguir. Jo avui no puc comprometre'm a que ho solucionarem, però sí que m'agradaria que en el període d'uns quants mesos pues poder dir anem trobant solucions i anem fent les coses d'una manera totalment diferent a com s'han fet fins ara. No? Perquè ara jo crec el que ha hagut és moltíssima desídia i han anat deixant-se les coses damunt de la taula i com que això no és competència meua, pues jo m'oblide. No? Ara almenys el que sí que anem a intentar és generar aquestes sinergies de coordinació entre les diferents conselleries per veure si donem resposta a les associacions i resposta directa a la ciutadania, que en definitiva és per el que estem. I així anem a treballar. Bueno, lo més important és que crec que el que s'ha parlat és clar. No? S'ha generat alguna empatia, no és la primera vegada que tenim aquest tipus de reunions amb altres consellers, però la veritat és que ser sincer, com dic ja, parlant clar, hi ha certa empatia perquè han vist que han escoltat i s'ha intentat treballar, generar un foro per a solucionar els problemes del sector, pues és un primer pas. Som relativament optimistes, però bueno, optimistes, perquè tantes vegades han sigut clarament negatius, en aquest cas, pues, possiblement treballant podrien aconseguir alguna coseta. Lo de més ho ha repetit el conseller, no molt més que dir. La lluita principal de Marbre d'Alacant es troba sobretot en el tema mitjambiental i escanteres. Continuem en la mateixa. No, esa és una dels problemes que tenim, no sé si només hi ha molts problemes. Jo estic molt preocupat per la situació global del món, per la pèrdua de mercats, per el que està ocorrint, no? O sigui, això ens afecta. O sigui, no som una illa, som part del món i els problemes internacionals d'ara mateixa, el problema del rublo, jo sempre vaig un poc més allà de lo que és lo localista, no? O sigui, no podem ser aldeanos. Nosaltres estem subjectes a una problemàtica internacional perquè de mercat nacional ens han oblidat i en això tenim que estar molt àgils. No? I jo parlava amb el conseller, a mi em preocupa molt la deslocalització de la indústria en ares a que si la legislació no és ràpida, si no hi ha facilitats per a l'ubicació de les empreses, si no se facilita que la gallina posi ous, pues, sense gallines no hi ha ous i no hi ha tortilla. I clar, avui les fronteres són molt fàcils de traspassar i em preocupa molt la deslocalització del sector. De fet, van arribar un moment en què crec que érem el tercer productor del món, som el sext, però tenim 7 o 8 països darrere de nosaltres i poden arrematar
allà en la vintena o una cosa d'això. Hay que preocuparse molt més de aquestes coses. No, no han viscut la burbuja de l'estat. No puc mantenir això. I les crisis la suportem, però tampoc. Deixem-me una miqueta... Quines necessitats més bàsiques tenim i en què podem col·laborar. Perquè al final nosaltres, la situació econòmica, no m'agrada que no es pot dir quina és, no diria, i bé, però sí que volem estar al costat de la gent, al costat dels empresaris, al costat de la gent que en aquest cas pues, genera economia i genera riquesa, i aleshores en tot allò que puguem col·laborar pues, volem estar al seu costat, igual que el que és, no? I si s'hi ha fet el nou consell, està treballant d'aquesta manera, no? Està molt al costat de la gent. I a partir d'ahí les realitats les hem de marcar entre totes i tots, i nosaltres pues, dir, pues, això sí que ho podem fer, això no ho podem fer, perquè la situació és la que és, per a poder donar suport econòmic a la gent, no? Però en aquests moments la realitat és mitjana. Però a partir en altres coses sí que podem anar un poc. Bueno, pues hem seguit amb la reunió dels empresaris o les empreses d'espècies, i la veritat que jo crec que ha sigut molt productiva, perquè han posat damunt de la taula també pues, alguns dels problemes o peticions, diria jo, més que problemes que té l'empresa com a tal d'espècies. Bàsicament hem estat parlant del tema de l'exportació, que s'hem oferit des de la mateixa conselleria i de la Direcció General d'Internacionalització a poder treballar de manera conjunta en els interessos que ells tinguen i poder obrir més mercats per a poder exportar. I després també pues, ressaltar el tema de fires, en què també la mateixa directora general és la que se n'ocupa. Intentarem convocar una reunió ràpida amb els empresaris, amb Jesús bàsicament, i a partir d'ahir pues, començarà a treballar i col·laborar conjuntament, perquè la veritat que cal cuidar aquest tipus d'empreses familiars, xicotetes, perquè en definitiva són les nostres empreses, són les empreses dels valencians i valencianes. Estem comentant que el 88% de les empreses valencianes són xicotetes, tenen entre 1 i 9 treballadors, no? I més de 338.000 valencians i valencianes són autònoms, la qual cosa vol dir que hem de treballar des d'eixa realitat, des de la realitat menuda, per anar potenciant-la, anar arrelant-la i fer-la poquet a poquet més forta i més gran, no? I per tant, tinc que dir que estic content i estic devenit de l'encontre que... Bien, realmente es un placer que el conseller haya venido, porque también no solo soy yo el que, lo comentaba, no solo soy yo el que sube a Valencia a pedir y a exigir también cuáles son nuestras reivindicaciones y nuestras necesidades, el que venga y también lo reciba de primera mano y lo palpe en el ambiente, y que sobre todo el ponerle cara a todas esas reivindicaciones y todas esas, que al final son más que reivindicaciones, son necesidades de un sector tan importante como el agroalimentario, tanto a nivel de como a nivel comarcal, el personificar a esas personas es un punto muy clave, porque siempre digo que la información de primera mano parece que le damos más importancia y tomamos mayor calado de cuál es el verdadero problema y la verdadera dimensión de ese problema. Por eso hemos seguido avanzando en determinadas cuestiones que ya se les ha trasladado a los distintos miembros de consellería. Hoy la ha recibido el conseller de primera mano, también por parte de la asociación Aprecoin. Por tanto, creo que se ha tratado de una visita muy productiva, la que se ha llevado muchos deberes, en las que habían algunos en los que ya se ha plasmado de que ya estábamos o ya estamos, hemos comenzado a trabajar sobre ellos, y que espero que a lo largo de estos 4 años podamos verlos plasmados al final aquí en Novelda, que es realmente lo que tanto a ellos como a mí nos interesa. Nosotros hemos aprovechado que el Ayuntamiento y la Consellería y la Generalitat no son monocolores, entonces que se hagan acuerdos a largo plazo de manera que evitemos
los bandazos tanto a nivel local como a nivel autonómico de decisiones que son a corto plazo y sean a más largo plazo. Lo que hemos transmitido es la necesidad de ayudas a la inversión, es decir, la seguridad alimentaria nos obliga a estar continuamente invirtiendo y estas ayudas prácticamente desde la crisis habían desaparecido. Y luego el tema de la exportación, muy importante, que también con el desmantelamiento del IBEX y de lo que antiguamente era Procova, que es lo que te ofrecía ir a ferias y ir de manera agrupada, entonces que es muy importante porque a nivel estatal o a nivel local pues la lucha de precios es cada vez más competitiva y la exportación es necesaria. Luego el suelo industrial, que también le hemos recordado a Fran la necesidad de conseguir ya que haya un suelo industrial para que podamos todas las industrias ir a ese suelo.